Hace semanas os hablé de una misteriosa base que se encontraba en la Antártida, concretamente una base sudafricana. Sudáfrica mantiene varias bases, tanto en el continente helado como en las islas, islas cercanas a este continente. Pero lo interesante es que Sudáfrica, y por causas que desconocemos, ha invertido inmensas cantidades de dinero, recursos humanos y, por supuesto, técnicos. Allí en la base que os vamos a mostrar aparecen una serie de instalaciones que sinceramente desconocemos su origen, su funcionamiento y su objeto. Lo que sí que os puedo decir que en la página web oficial de la propia base tampoco se encuentra una explicación muy eh, amplia al respecto. Pero hay un curioso dato. Parece ser que allí hay arqueólogos. O por lo menos los hubo. Y estuvieron durante varias temporadas. La pregunta es, ¿qué hacen arqueólogos en la Antártida? Como sabéis, la arqueología es una disciplina que podría encontrar restos y vestigios de civilizaciones en muchas partes del planeta. Pero en la Antártida. ¿Qué están buscando arqueólogos en la Antártida? Por favor, rebobinemos todo esto que os acabo de decir y vamos a empezar punto por punto a explicar toda esta historia. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Como os he dicho en la intro, vamos a ver algo que ya tuvimos la ocasión de analizar muy por encima hace años, pero parece ser que hay informaciones que entregan nuevos datos sobre lo que allí ocurre. Quiero llevaros a ese punto del planeta al que me refiero. Lo mejor que podemos hacer es ir allí. Este es nuestro mundo. Y yo sé que lo estaréis viendo al revés, pero realmente es así como se encuentra ahora. El mundo está patas arriba. Alguien se está encargando ávidamente de que lo que es bueno sea malo y lo que es malo sea bueno. Y por supuesto, darle la vuelta a todo. Bromas aparte, quisiera centrarme en esa extraña base de la que os estoy hablando. Se encuentra en la Antártida. Y concretamente en el punto que os voy a indicar. Voy a hacer más pequeñito. ...para que podamos verlo más correctamente. Esta es la base Sanae 5... ...perdón, Sanae 4. Sanae 5 no existe... ...aunque puede que tarde o temprano la hagan. La base Sanae es una base sudafricana... ...que se encuentra ubicada... Eh, ...más concretamente en esta parte del continente. Para que usted tenga un poco... Eh, ...una idea amplia de dónde se encuentra... ...lo mejor que podemos hacer es recurrir... a una línea que nos indique el número de kilómetros que hay desde la costa aproximadamente hasta la base. Hay más o menos unos 156 kilómetros, 160 puede ser. No es demasiada distancia, pero cuando estamos hablando de que hay que moverse sobre el hielo, las cosas y la nieve las cosas non son tan fáciles. La Antártida es mucho mayor. Ahondarse más dentro de este punto sería complicado. Pero es curioso porque la base Sanae 5, Sanae 4 otra vez, la base Sanae 4 se encuentra concretamente en esa parte donde se efectuaron las primeras expediciones alemanas. Las primeras expediciones alemanas serias durante el siglo XX. Estuvieron por esa zona, por esa área. Por tanto, le pregunto yo qué conexión podría tener. la Alemania de aquellos años con lo que allí se puede encontrar o por qué finalmente ese punto donde se encontraron que era ni más ni menos que este que os estoy mostrando aquí ¿lo veis? aquí por esta, toda esta zona por toda esta zona voy a intentar mostraros concretamente la zona toda esta zona fue una zona que llegaron a, a explorar los alemanes, exploraron Montón de territorios. Además ellos decían algo curioso. Decía que las previas exploraciones a ellos fueron efectuadas por los noruegos, quienes decían que habían llegado a esos puntos en los cuales llegaron los alemanes. Para sorpresa de los alemanes, cuando comparaban o cotejaban los mapas noruegos que utilizaron para anexionarse, no coincidían. Los elementos geográficos que allí aparecían eran totalmente distintos, sencillamente porque los noruegos se habían inventado toda la geografía para poder anexionarse parte de esa zona del planeta sin tener que recurrir a ningún tipo de esfuerzo por supuesto los pillaron pero en el momento actual ya han pasado ya más de 100 años o unos 100 años aproximadamente desde aquellas primeras exploraciones tanto noruegas como alemanas eh, nos encontramos que en ese punto se encuentra esa extraña base sanae 4 y he dicho 4 y no 5 ahora bien centrándonos en ese punto en sanae 4 podemos acercarnos directamente hacia ella y ver qué tipo de infraestructuras instalaciones tienen tiene allí bastantes bases e incluso en la página web se puede acceder eh, tridimensionalmente a, a esos a los lugares que allí tienen mirad estos son los barracones que allí que allí han predispuesto han dispuesto para poder permanecer son muy grandes ¿eh? ¿No? piense usted que estamos hablando de unos Minúsculos barracones. Os voy a poner una medida en metros con la que nos podemos hacer un poco la idea del tamaño de estas instalaciones. Pueden albergar a más de 100 personas. De hecho, las albergan. Tiene 178 esta parte de la infraestructura y la otra es un poquito más pequeña. Aproximadamente en total entre las dos, pudiéramos hablar de que estamos hablando de 300 metros de barracones e instalaciones de investigación. O pues eso es lo que suponemos, que es lo que hacen allí. Investigación. Cuando nosotros nos alejamos un poco de esta instalación, encontramos aquí otra curiosa. Fíjese usted la cantidad de antenas que allí aparecen. Porque tengo que pensar que son antenas, debido a la sombra que están produciendo sobre, sobre el suelo, pero antenas de una, un tamaño inmenso. E incluso fíjese usted en las que hay aquí. Todas esas sombras que ahí aparecen parecen indicar que están colocando como mástiles quizás que correspondan a antenas. No lo sabemos algún sistema de comunicaciones, pero aquí las podemos ver con más claridad, y lo cierto es que tienen que ser antenas o instalaciones de un tamaño muy grande son ¿No? bastantes grandes, bastante grandes no, no, no sabemos qué es, yo lo he estado int intentando ver dentro de la web de SANAE, la web que ellos tienen que os la voy a poner ahora mismo, aquí y no aparece por ningún lado este tipo de mención a esas gigantescas antenas, en la base SANAE 4 podéis ver aquí vamos a intentar entrar, son webs que van muy lentas, muy lentas. No les conocemos la infraestructura que tienen o que utilizan los sudafricanos para albergar sus páginas web, pero como veis van muy despacio. En ellas se puede ver los barracones y los helicópteros que disponen, así como los snow cats, que llaman, o los gatos de, de nieve, con los que se puede mover por la zona, pero no vemos fotografías o no vemos indicaciones de de esas antenas y por supuesto de las excavaciones que os voy a mostrar que están allí efectuando, no sabemos qué están buscando, pero están buscando ávidamente algo. Si entramos en la página web de Sanae 4 y podemos ver aquí, vamos a quitar esto, y podemos ver las exploraciones que hace. Sí, es cierto que nos muestran una serie de fotografías, lo podéis ver aquí, pero ninguna de ellas aparece ni las antenas que hemos visto, ni las instalaciones que os vamos a mostrar. Solamente muestran las infraestructuras interiores y parte de esa, eh, digamos que zona en la que ellos están trabajando. Lo podéis ver aquí, pero no se puede ver ningún tipo de instalación de esas características. Eh, no sé, las fotografías están hechas. Eh, de manera inteligente para que incluso fijaos que en esta ni siquiera aparece o por lo menos no se percibe quizá debido a la distancia hay más fotografías no son muchas eh, fotografías como pueda ser esta que muestran las instalaciones en las que ellos eh, están trabajando se puede ver claramente es el gobierno sudafricano el que mantiene ¿lo veis allí la bandera de sudáfrica el que mantiene estas instalaciones hay más porque podemos ir concretamente a la segunda página, a ver si encontramos alguna pista al respecto. En la segunda página lo único que vemos es las instalaciones interiores que están bastante bien pertrechadas, principalmente al mantenimiento de la gente que allí pueda viajar. Parece ser que es itinerante. Están más gente en la época de verano y menos gente en la época de invierno. En invierno deben estar unas 10 personas. Y en verano la cantidad de gente que allí debe estar debe ser unas, unas 100 o quizás algo más. Vamos a ver aquí el bonito pingüino emperador, creo que es el pingüino emperador el que allí aparece, con el que debido a ciertas investigaciones que se han efectuado sobre las heces del pingüino emperador, y no voy a decir por esta base, sino por ahí, por científicos, descubrieron que se estaba produciendo el cambio climático, entre otras cuestiones, por las caquitas de aquel pingüino. Entre otras muchas cuestiones, claro. Como vemos, no hay nada, nada nos da indicios a pensar qué es lo que allí hay. No estamos viendo claramente volvamos nuevamente al google maps al google earth google earth pro eso que hay ahí no aparece y por supuesto lo que hay aquí tampoco pero es que hay más cosas es fijaos y si nos echamos para atrás que esta base hace ya tiempo y viene efectuando unas investigaciones aquí en esta área unas investigaciones que van cambiando, van mutando. Son extraños objetos que aparecen y desaparecen con el tiempo. Si nosotros nos movemos dentro de la línea temporal y vamos para atrás, vemos que op, ya no hay ningún objeto y estamos hablando del año 2022. Pero si quitamos la línea temporal, esos objetos aparecen. Parece ser que esta fotografía o entre esta fotografía y la anterior ha ocurrido algo. También ha ocurrido algo con respecto a estas nuevas instalaciones que hay aquí, estas nuevas excavaciones, que parece que lo son. Es como que entre aquello y esto, la foto que estáis viendo, y hay una línea intermedia que está aquí, eh, hubiera ha habido un avance temporal, como que están buscando algo por ahí, ¿eh? están buscando algo que quizás se encuentre en el subsuelo. Nuevamente, si nos movemos dentro de la línea temporal, vemos que en el tiempo o con el paso del tiempo, eh, concretamente entramos en el 2012 no existían y en el 2006 ahí estaban ahí las tenemos en el 2006 y después las hacen desaparecer literalmente en el 2012 no queda ni el más mínimo rastro de ellas qué es lo que estaban haciendo allí pero vamos a continuar porque esto trae más ellos andan buscando como veis aquí hay un, otras excavaciones de las que se ve muy poco muy poco, prácticamente nada, es un manchón negro, no podemos distinguir qué es lo que ahí está sucediendo. E, e incluso me atrevo a decir que aquí, que aunque usted no vea nada, en el momento que coja la línea temporal y me mueva en ella, aparecen nuevamente esas misteriosas excavaciones. Mírelas. Estas son las que en estos momentos están llevando a efecto. Mire usted allí arriba a la izquierda la línea temporal que indica año 2022. ¿Qué están haciendo ahí? Si nos acercamos mucho, vemos como máquinas que están retirando la nieve, pero no podemos percibir mucho más. Quizás están excavando, quizás están haciendo túneles, no, no, no se puede saber con concreción qué es lo que hacen. Los sudafricanos allí. Pero algo muy importante están haciendo. Algo muy importante deben estar haciendo. Porque para producir todo este tipo de trabajo que aquí se está generando eh, requiere una infraestructura técnica y humana bastante importante. Algo que para ellos es muy importante. Están buscando. Están buscando algo. Algo de importante valor. Iré más allá. Os diré que cuando entramos en la página web de la que se ha mostrado antes hay un punto en el cual habla de las anteriores proyectos que llegaron a efectuarse y vemos aquí el histórico 2015, 2017 2014, 2013 2011 pero hay algo muy curioso, pero mucho y es que fíjese usted que esta gente estuvo llevando allí arqueólogos voy a intentar encontraros el punto y el año en el que empiezan a llevar a arqueólogos a ver, Miradlo. Ahí está. ¿Lo veis? No me permite clicar. Pero arqueólogos... Ar arco... Ar Vamos a traducirlo. Con el ripple... prospecciones arqueológicas en la Antártida, según la traducción que el Dipel nos entrega. ¿Qué están haciendo? Y no solo estuvieron ese año, sino que vemos que el año 2013, esto es del 2013, también estuvieron los arqueólogos en la Antártida. Creo que ya, sí, en el año 2014 siguieron los arqueólogos trabajando en la Antártida. Pero vamos a ver qué es lo que hacen los arqueólogos. Bien. Esta es la Wikipedia y aquí nos dice que es la arqueología y concretamente habla de viejo, antiguo, arcano. Dice es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades desde las primeras agrupaciones humanas hasta las actuales a través de restos de materiales dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo. La arqueología puede considerarse tanto una ciencia social como una ciencia humana o de humanidades. Entonces, si está hablando de sociedades y restos de sociedades, por favor, diga usted que hacen arqueólogos sudafricanos, concretamente en una base en la Antártida, donde supuestamente ya 150 o 160 kilómetros de las costas, estoy casi convencido de que nunca hubo ningún tipo de asentamiento humano. O quizás sí, o quizás algo han encontrado estos señores que están investigando tan ávidamente. ¿Y qué tipo de sociedades han podido encontrar ahí? Yo no lo sé. Su página web tampoco lo indica. ¿Tenemos alguna respuesta a todo esto? Tal vez esa base alienígena de la que hablaban los humitas quizás sea parte de lo que están buscando. Porque recordemos que está en la zona en la que Alemania efectuó las primeras exploraciones, donde presuntamente encontraron esa base alienígena. Quiero dejarlo aquí, pero me parece que, y sospecho que, vivimos en un mundo en el cual las cosas o nada es lo que parece. Y sí, nada es lo que parece. Y aunque esto parezca o que ellos puedan decir que están investigando otro tipo de cuestiones, como pueda ser el pingüino emperador, aunque supongo que a esos lares no habrá llegado ningún pingüino, desconocemos qué es concretamente lo que están buscando en ese punto del planeta y ya llevan varios años detrás de ello. Lo dejo aquí. Espero que el vídeo os haya gustado y sin más, desde Mundo nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.